Hola, tocayo, Víctor Hugo. ¿Cómo estamos? Nueva. ¿Cómo están? Un gustazo verte. Igual. Oye, me da gusto verte, Víctor Hugo, porque presentas Mi Amor Sin Tiempo. Claro una que telenovela. Sí. Pues es una telenovela, ella es la chica mayor. Sí, mayores, pues ¿no? Sí, obvio, la verdad estoy muy contento porque es mi primera telenovela. Justamente sí. Es la primera que hago aquí de peso, aquí en Televisa, y pues estoy muy contento, la verdad. Fue un personaje que fue creciendo, o sea, cuando me lo presentaron al principio, ¿no? Me dijeron, bueno, pues tiene oportunidad de crecer, y así fue creciendo y se volvió muy interesante. Cuéntanos así sobre tu personaje. Bueno, mi personaje es Tomás, yo tengo relación con el prota juvenil, que es Federico Ayos, que interpreta a Pablo, y bueno, tenemos ahí una relación escolar donde hay cosas turbias que terminan haciendo que termine en la cárcel, y entonces ya después, sí. Y cuando salgo de la cárcel, pues ya empiezo a desarrollar una historia por ahí muy interesante, muy, muy interesante. Oye, cuéntanos, tocayo. Sí, bueno, te vimos desde... Háblame de ti, ya hace dos años, yo creo. Dos años, qué rápido. Sí, así es. Una evolución, porque a mí me consta, porque te he encontrado varias veces aquí. Sí, aquí en Tele. Pues estudiaste en el CEA. Así es. Qué padre, ¿no? Que vean que sí se puede. Que claro, los chicos sí, vean obvio, que con obvio. Perseverancia. Cuéntanos un poco de tu experiencia. Pues nada, la verdad es que estoy muy contento de haber participado en el CEA, de haber estado ahí, y ahí fui creciendo poco a poco, ¿no? Esto es una carrera de persistencia, de estar yendo todo el tiempo a las oficinas, a que te conozcan, ¿no? Es la tercera vez que trabajo con este productor, ¿no? Anteriores veces habían sido personajes chiquitos, ¿no? Beats, escenas, y ya como que reconozcan, como que te reconozcan en tu trabajo y te inviten a participar con algo más grande, pues es muy, muy padre. Muy, muy padre. Es que ya estar en una telenovela, digo, díganlo. Sí, que claro. Es otro nivel. Sí, obviamente, son las ligas mayores. Porque digo, Unitarios es como para ir fogueando. Sí, para ir fogueando, pero pues aquí pues ya es un trabajo más amplio, ¿no? De más tiempo, ¿no? El Unitario son en 3 días y tal, en la novela pues vas por más tiempo. Entonces, o sea, está muy padre. Cuéntanos, ¿vas a estar un poquito encerrado en el foro y todo eso? Pues estamos entre locación y foro. No, todavía no termino, todavía me quedan por grabar algunas cosas. Y pues estamos entre locación, foro, son... Es muy padre porque también mi primera experiencia en foros, ¿no? O sea, lo que es todavía detrás de una producción. Entonces estoy muy contento, muy, muy contento. Oye, amigo, me gustaría que hiciéramos el compromiso para que este viernes, esto va a salir ya, pero claro, este claro, viernes claro. Te invitamos al programa. Sí, por supuesto, ya está. Amigo, que ya eres claro, amigo claro. De telón conocido. Por supuesto. ¿Te late? Sí, por supuesto, claro que sí. Para que nos platiques un poco de más a fondo sobre claro, tu personaje, claro, claro, sobre claro. Tu trayectoria, a lo mejor más a fondo cómo has vivido, cómo es un unitario, cómo es a lo mejor grabar una claro, novela, claro. Cómo sí, estás sí. Viviendo toda esta experiencia. Claro, con muchísimo gusto. Víctor, y mucho gusto en verte otra vez, en encontrarte. Te agradecemos mucho. No, a ti. Podemos despedir con la fase del programa e invitar claro. Al público a ver Mi Amor Sin claro, Tiempo. Claro, pues gente de Arriba del Telón, los invito a ver Mi Amor Sin Tiempo a partir de este lunes a las 6:30 de la tarde por Las Estrellas.